La Zona Cero. Llegamos a los territorios de los monográficos, monográficos Zona Cero, con Jesús Callejo y Carlos Canales, eh, conocidos hermetistas, claro. Eh, ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? <laughs> Fenomenal. Eres antroposofo. Bueno, lo intento, ¿no? Primero era teósofo, ahora antroposofo. <laughs> y después, <risa> <risa> mañana ya veremos a ver, ¿no? Pero algo que cabe en sofo, que suena como muy bien, mejor que Enito, claro. como eran los movimientos de principios de siglo. Eso es como aquel famoso libro, El mundo de Sofía. Sí. ¿eh? ¿Os acordáis del sí, mundo de Sofía? Sí. Eh, de bueno, Garner, ¿no? Y, sí, sí. De dicen, claro, pero es que Sofía. <laughs> bueno, pues sabiduría, ¿verdad, Carlos? Sí, Sofía, eso es sabiduría. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Como diría Carlos. <laughs> Todo el mundo sabe que Sofía es eh, sabiduría. Y antroposofía. Eh, como su nombre indica, sabiduría, sabiduría del de ser, de ser, de ser humano. Lo es. que pasa que es importante porque habéis dicho una cosa graciosa y es que en el siglo XX, un siglo, pues si, ahora, si lo miramos con tiempo, horrible, sí. eh, es mejor todo lo que acaba en, en Sofía que todo lo que acaba en Istmo. Sí. Que... sí 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 Y sí, Rudolf Steiner fue uno de los que lo sufrió. Pues sí, porque vamos a hablar de Rudolf Steiner, eh, que puede sonar así como muy alemán, en efecto. <risa> <risa> pero la gente puede decir Rudolf Steiner en la zona cero, van a hablar ya de esoterismo nazi. Va a ser que no, a lo menos. <laughs> Bueno, algo tiene que verlo. Lo que pasa es que los nazis le, se la tenían jurada a Rudolf Steiner. Yo creo que era demasiado listo. Son de estas personas, por eso le traemos. ¿no? No era, pero como no rato. era muy hitleriano ¿no? No, no, todo lo contrario. Ah, uh, ya ya después la tenían. Jurada y de hecho la sociedad Tule que era una sociedad de estas esotéricas dentro de, del gremio nazi. Pues fue contra él y al final le quemó, pues, uno de sus principales centros, el centro de cultura espiritual del que ahora hablaremos. Por lo tanto, yo creo que son de estos personajes herejes en el amplio sentido de la palabra, porque tocó todo tipo de disciplinas, eh, se carteó con los mejores científicos de la época y, por supuesto, levantaba ronchas en aquellos que eran los más radicales. Y por entonces, pues, le tocó, por desgracia, vivir en la época del nazismo. Él era austriaco y, por lo tanto, pues, conocía muy bien. Toda la filosofía que se generaba en aquella época, y claro, tocó tantos palillos dentro del conocimiento. Que, que no le gustó, no le gustó a muchísima gente, y entre ellos, te digo, a los nazis, en concreto a través de la sociedad Thule, pues le hizo la vida imposible, y no solo ellos, sino incluso la propia sociedad teosófica, porque él formó parte del teosofismo, y por eso, después lo contaremos, por eso le genera su propia rama, que es la antroposofía. Vamos, pero es lo que vivió fue el segundo Reich, ¿no, Carlos? Sí, efectivamente. Él nació en 1861, es decir, eh, ciento poco más años, ciento <laughs> dos años antes, antes que yo. Por ejemplo, lo ya. cual quiere decir que es una persona realmente de la segunda mitad del siglo del siglo XIX. Lo que pasa es que, como murió en 1925, él tiene como dos grandes épocas, hasta 1913, es decir, hasta que decide poco antes de la Primera Guerra Mundial establecerse en Suiza, en gran elección, y la, la segunda parte de su vida, que es desde entonces, cuando él ya se dedicó a fondo a la, a la antroposofía, como ha dicho muy bien Jesús, por su ruptura con la sociedad teosófica. Digamos que él nació, bueno, él nació en. Bueno, te lo ha dicho muy bien Jesús. Uh -huh. En Krakow, que hoy es Croacia, él era lo que llamaríamos un boldois, es decir, un, un germano hablante, era de una familia modesta, su padre era un funcionario, un empleado de ferrocarril, lo que pasa que, claro, él no dejaba de pertenecer a la, bueno, a la élite germano hablante de, del reino de Croacia y Hungría, y eso le permitió, bueno, pues tener eh, rápidamente acceso en donde, el pueblo donde pasaba su niñez, que era Newdorf, un pequeñito pueblo austriaco de las montañas, donde él tuvo contacto bueno desde allí era un gran estudiante con los eh, con todo lo que era la, la intelectualidad clásica la, el gran fondo cultural alemán del siglo XIX que como se dice a veces eh, hay dos pues bueno pues él lo tuvo con el bueno el de los alemanes buenos el de Goethe el de Beethoven el de Kant el de Hegel eh, es muy interesante porque curiosamente cuando él entró a la universidad él entró en la universidad técnica Holzkühl de Viena él eh, entró en la rama técnica aunque luego se doctoró en filosofía. es decir, Era un género, como lo veremos, había de todo. Y él se doctoró en filosofía porque lo que le había convertido, bueno, él ya medía, digamos que en el último decenio del siglo XIX, era un gran filósofo, conocía perfectísimamente todo el pensamiento alemán occidental, pero además era un excelente matemático lo cual unía las dos grandes ramas del saber, del saber del mundo, en una época como finales del siglo XIX, donde es bien conocido que la, había una especie de optimismo ciego en el progreso de la gente y en la capacidad que tendría el ser humano para controlar cualquier problema que pudiera surgirle en el futuro. Es curioso, eso he visto con el tiempo, y Steiner, que era un humanista de grado muy notable y además un pacifista convencido, yo le decía antes de comenzar el programa Jesús que a mí en algunos puntitos me recuerda a Rerick, una de esas buenas personas que por el mundo... Y vio el espantoso mundo al que nos dirigíamos. Pero cuando él comienza a hacer sus primeros estudios de filosofía, no era así. Él era igual de optimista que todo el mundo de su época. Estaba convencido que vivía en una época de luz, de brillantez, y que la técnica y la ciencia solventarían todos los problemas del ser humano. En una etapa feliz, eh, sí, bueno, a, los... a finales del siglo XIX, eh, o eh, comienzos de esa Belle Époque. Sí. Eh, pero claro, Rudolf Steiner uh -huh. es teósofo. En origen. Es, exactamente. Claro, él se empieza a interesar ya por todas las ramas del conocimiento. Estamos hablando de, prácticamente de un hombre renacentista. Pero, puro y duro. pero milita, milita en la teosofía. Sí, sí, milita, uh -huh. claro que milita. Y además rápidamente le nombran pues, eh, altos cargos dentro de, de la teosofía porque realmente estamos hablando de una persona muy brillante. Él sabía de todo, es verdad, como decía Carlos, que aunaba eh, esos conocimientos de ciencias y de, y de letras tenía pues eso una mente privilegiada y le interesaba tanto lo tangible tanto lo que se veía lo que se podía tocar como lo invisible el mundo de lo intangible y por eso se empezó a interesar por la sociedad teosófica eh, trabó amistad con Annie besant y el coronel Olcott que por entonces eran los que presidían y dirigían la sociedad teosófica y bueno se establece pues una, una relación inicial de mutuo aprecio y culmina como no podía ser de otra manera, pues concediendo a Steiner una presidencia, en concreto la presidencia de la rama alemana de la sociedad teosófica. Bueno, y así están las cosas, en un buen maridaje, hasta que en el año 1909 ocurre un incidente dentro del mundo de la teosofía que generó pues, bastante polémica en muchos de los miembros, que era el famoso caso que ya hemos contado incluso en alguna tertulia de Krishnamurti cuando le convierten o le quieren hacer convertir en el Cristo reencarnado, ¿no?, por parte de Anibisán, cosa que al final Krishnamurti, pues sabes que desmiente y se, se desmarca de esta postura de una forma muy inteligente. Pero bueno, por pues entonces esa, esa actitud a Rudolf Stein no le gustó nada, lo que se estaba haciendo ahí en la sociedad teosófica, intentar eh, reencarnar un poco, ¿no?, a, a Krishnamurti como, como el Cristo redivivo, y es cuando él empieza a plantearse el salir de allí y crear su propio grupo. Y es cuando se empieza a germinar ¿no? la antroposofía. Eh, una especie de contenido de ciencia espiritual donde él aunaba todos sus conocimientos científicos y eran amplísimos porque estamos hablando de un hombre que conocía y además. Hizo aportaciones, o sea, no solo que tuviera conocimientos teóricos, sino que hizo aportaciones en parapsicología, en arquitectura, en metafísica, en pedagogía, en artes plásticas, en matemáticas, en agricultura. En fin, puedo seguir y no paro. Y ahora contaremos unos cuantos ejemplos. Un día de cada mes a cada cosa, ¿no? Sí, 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 y además eh, tenía una energía inagotable. Todo el mundo que le conocía eh, lo reconocía como tal, ¿no? Era incansable, eh, proyectó muchísimas cosas. Eh, la antroposofía era un elemento más, pero eso dio Pablo pues a muchísimas otras actividades, a otro tipo de, de creencias, que culminaron un bueno pues un poco lo que es casi su obra cumbre eh, y que más disgusto le creo, que fue la creación, la construcción de su un Era un eh, forofo de Goethe, eh, muy estudioso, además uno de los mejores especialistas de Goethe, Ahora además más incluso del Goethe universo. esotérico también, eh, no solo de, sí. del escritor que conocemos. Y claro, su desgracia es que él crea con toda la ilusión del mundo, además con una arquitectura sagrada, curiosísima, porque está también con esas proporciones mágicas, en fin, todos los detalles, hasta el mínimo detalle, lo plasmó en su Goetanum para que se reflejara un poco lo que era su filosofía, pero en la práctica, en su arquitectura, porque además era un buen arquitecto. Lo hace en 1913, en fin, lo que él no podía pensar lo hace en Dornach, en Suiza. Lo que él no podía pensar es que unos años después los descerebrados de los nazis al final la tomarían con él y ...su objetivo fuera quemar el Guetano. ¿Había alguna anécdota, dices, Carlos? Sí, una anécdota sobre él es muy divertida. Cuando él tenía veintipocos años... ...es decir, era recién licenciado en, en la Universidad de Rostock... ...donde se doctoró en filosofía... Eh, ...él se había especializado en Goethe... ...y bueno, pues le encargaron la obra comentada de Goethe... ...y entonces, bueno, pues él se dedicó a hacer una pequeña introducción... ...comentada a toda la obra algo así como 40 tomos, <laughs> en ese pequeño detalle, eh, empezó a llamar la atención. No, quería comentar además otra cosa que sí que es importante dentro de su trayectoria. Antes de que se diera el caso de Krishnamurti, que efectivamente es lo que genera la ruptura entre, entre Steiner y la, y la sociedad teosófica, hay algo importante. Y es que en 1906, unos años antes, él había formado una sociedad que llamó, una logia de hecho, la que llamó Misteria Mística Eterna, que eh, era una filial, y esto sí que es curioso, del Ordo Templi Orientis. Es decir, ahí es su primer contacto clarísimo, dentro, fuera de, realmente del ámbito teosófico, porque ahí estaba contactando con gente muy próxima en algunas materias al espiritismo clásico del estilo de la Golden Dawn. Entonces, eso es curioso porque, es decir, claro, como muy bien ha dicho Jesús. Era un tipo que sabía tantas cosas, que es que no había tema que no tocara. Entonces, como los temas que tocaba encima lo hacía tan en profundidad, que era el experto número uno al poco tiempo, pues se convertía en ocasiones en un señor bastante incómodo para la gente. Porque, claro, es que lo sabía todo. Era algo así parecido a como Mozart, cuando cogía cualquier aparato y sacaba una sinfonía de eso, pues era algo muy parecido, pero en, en cualquier rama del conocimiento y del pensamiento. Lo que la alejó eh, mucho de lo que era la ciencia oficial a la que él se ha dedicado siempre no fue tanto la antroposofía o teosofía como el hecho de que él mantuvo una serie de, eh, de opiniones muy curiosas sobre los orígenes de las civilizaciones del mundo. Él no era un historiador, pero eh, curiosamente cuando abordó los problemas que sí había tocado la teosofía pero de una manera muchísimo más mágica o mucho más esotérica de por ejemplo el problema de Lemuria o de Atlántida lo hizo de una manera tan brillante y original que desde luego yo creo que todavía los obras de Steiner si alguien las publicara llamaría mucho la atención en ese sentido. ¿Qué dijo sobre Lemuria o la Atlántida? Pues mira, te cuento, eh, eh, hay que recordar algo que todavía no hemos hecho mención, pero que es importante, él también era evidente, es decir, Exacto. él también tenía información a, tra ya, ya puesto. a través de sus canales más útiles, ya sí. puestos, es ¿eh, verdad, o sea, tenía una fuente de información variadísima, como ves, decía también que accedía a los registros acásicos, en fin, estos registros, sí. ¿no?, que estarían en este tipo de mundos etéreos, pero que en el fondo está en la biblioteca de toda la humanidad, tanto del pasado, del presente y del futuro. Bueno, pues esa información que él iba sacando, ya no solo de sus conocimientos, en este caso, claro, estamos hablando de sus vivencias, Después pues la plasmó en muchas de sus obras y él estableció una teoría muy curiosa de lo que era la Atlántida y lo que era Lemuria. Más o menos eh, hago un resumen un poco para todos los oyentes. Él pensaba que después del paraíso llegó el periodo hiperbóreo y después llegó el periodo lemúrico y la siguiente civilización era la Atlántida, que estaría habitada por unos hombres eh, que se escaparon del diluvio, supervivientes, ¿no? Como tal. Él siempre establece una lucha maniqueísta del bien, del mal, de las fuerzas de la luz, de las fuerzas de la oscuridad. Y el hecho es que los iniciados al final acaban fundando unos cultos secretos en los cuales el principal es el gran ser solar, se lo llamaba, que habría de reencarnarse posteriormente en Jesús con el nombre de Cristo. No olvidemos que él hizo toda una cristología muy original, en la cristología de Steiner, eh, que también basada en los conocimientos que le aportaron este tipo de visiones, de clarividencias. Bueno, el hecho es que un mal empleo del ocultismo provoca el hundimiento de la Atlántida, según él. Y algunos escaparon, ¿no? dice sobre todo el jefe de los iniciados crísticos y sus siete discípulos. Fíjate, las informaciones que dan como demasiado detallistas, ¿no? que fueron hasta la India, en fin allí se establecen como una comunidad, recrean otra vez todo este culto, sería un poco lo que alguna vez hemos hablado también en estos monográficos del Valle del Indo, un poco los sucesores de aquella cultura serían los de Arapa del Valle del Indo, esa cultura madre de las tres culturas que proliferaron en aquel momento, otra sería la egipcia y la otra sería la de la de Sumer. Bueno y al final, eh, pues, se irían sucesiendo, gener eh, sucediendo generaciones, estas generaciones, y actualmente, según él, estaríamos en la quinta época posalante, es decir, dentro de la época alante estarían estas etapas posteriores, y ahora mismo estaríamos en la quinta, hasta que una especie de cataclismo generaría la época uh -huh. la sexta época posalante, que sería una época de luz, una vez que se hayan purificado un poco las energías negativas de este planeta y que al en parte le tocó vivir con el, el advenimiento del tercer Reich. Total nada. Total, eso, nada. Eso se le ocurrió <laughs> un lunes por la mañana, ¿no? Claro, es que si fuera esto, fíjate, y esto, desde mi punto de vista, casi es lo menos interesante. Sí. Y digo que es lo menos interesante sí. porque al fin y al cabo es una creencia. Es decir, bueno, crees o no crees en su teoría sobre Lemuria, que también son dios, sobre la Atlántida. Sí, 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 sí. Pero claro... Es que él hizo indagaciones en pedagogías. O sea, hay ahora numerosas escuelas que están funcionando actualmente, escuelas steinarianas, que funcionan en Europa con la pedagogía Waldorf. Una de las pedagogías que uh -huh. hizo muy, bastante hincapié en los niños, además que incluso tenían eh, malformaciones, eh, que tenían problemas psíquicos. Bueno, pues un desarrollo eh, intelectual y psíquico a estos niños envidiable, ¿no? Que son estas escuelas de pedagogía Waldorf. En la bioagricultura, genial, ¿no? Hizo unos trabajos en biodinámica sobre los abonos, sobre el crecimiento de las plantas en fin, eh, intentando que los abonos no destruyeran el suelo, entonces se adelantó muchísimo a lo que ahora se está considerando como la bioagricultura. En física, bueno, pues Steiner había visto, por decirlo así en esa especie de clarividencia, que los cometas contenían cianógeno, ¿no? Lo cual se ignoraba en aquella uh -huh. época y hoy se sabe, aunque se utiliza otro nombre, ¿no? Había eh, descubierto también en su momento que el flúor tiene la propiedad de fijar el calcio en los dientes algo que tampoco nadie sabía. Uh -huh. En antropología defendía la opinión contraria al evolucionismo con lo cual se dio de tortas con casi uh -huh. todos los que es, ...es que es muy curioso porque... ¿Esto le fue reconocido? Eh, sí, no, es decir, es que hay, había un gran problema con Steiner... ...pero ya, bueno, ya durante el periodo de la Primera Guerra Mundial... ...hasta que él, en el año 17, considera que da un punto crucial en su vida cuando él considera que su investigación científico-espiritual de 30 años le ha convertido en una persona diferente, hay que tener en cuenta que Steiner planteaba un gran problema cuando hablaba. Y es que, por un lado, era un absoluto eh, especialista en montones de ciencias exactas, matemáticas y científicas reconocidas y en la tradición occidental más pura, y, por otro lado, era un espiritista convencido, que encima decía que tenía visiones. Entonces, claro, es decir, él eh, eh, hablaba o obraba en dos mundos aparentemente irreconciliables. En eso es un caso extraordinario, porque... Eh, aunque es cierto que hay algunos, algunos casos muy notables parecidos a Steiner, no hay ninguno tan absolutamente especializado en ambas. Es decir, por ejemplo... Rory, que era un intelectual de alto nivel. O en España, por ejemplo, pues tenía una gran capacidad el, el personaje que hablamos el otro día, Mario Rosa de Luna. Pero es que ninguno de ellos era, además, un científico de la categoría de Steiner. Es decir, es que Steiner, cuando hacías pues eso, lo que acabas de decir, Jesús, cuando demuestra que el flúor es útil para mantener. Tienes que decir, está entrando en discusiones técnicas o científicas de un altísimo nivel. O cuando trabaja en bioagricultura y demuestra que el tipo de abono químico que lo utiliza para sus granjas matriz pueden funcionar de una manera, de lo que llamaríamos agricultura ecológica y encima con un éxito impresionante entonces, claro, era muy difícil discutir con sea, tipo como a Steiner. Le queremos dar un premio Nobel pero ¿en qué? Pero exacto, ¿en qué se le puede <laughs> dar un <laughs> premio Nobel? En todo, en la totalidad, es que es claro pues no es no es un que Además escribió un centenar de obras, dio más sí. de 6.000 conferencias, o sea, es que sí. prácticamente lo dominaba todo, ¿no? Incluso hasta dijo un poco eh, las consecuencias o las causas de la enfermedad Él planteó incluso un remedio contra el cáncer en su momento, es decir, prácticamente lo tocó todo con mayor o menor fortuna, evidentemente, pero es, es que algunas de las cosas siguen en la actualidad, ¿no?, como estas escuelas Waldorf. Claro, es que quiero decir, fíjate, es que si alguien se coge la, la obra publicada de, de Steiner, por ejemplo, la, la última, la más conocida, es que claro, hay la filosofía de la libertad, un libro claramente político, metodología de la enseñanza y condiciones vitales de educación, un libro de pedagogía, Cristo y el alma humana, un libro de religión, Atlantis de Lemuria, de visiones, la vida después de la muerte medicina alternativa, la ciencia espiritual y el arte de educación, una combinación de psicología y psiquiatría, guías espirituales del hombre y la humanidad, pura teosofía y luego, el evangelio, por ejemplo, según San Marcos religión, significado de la sangre, medicina, es que es casi increíble, si dices, bueno pero ¿cómo lo hacía? bueno, no sé, o tenía un equipo de negros monstruoso, que Y se sí. sabe que no o es que era así. Y sin embargo murió joven porque murió con 64 años. Sí. Exactamente, sí, sí muere un 30 de marzo de 1925 con 64 años, además muere de cáncer es algo que Dejó un poco pasmado ¿no? a sus discípulos porque decía: Bueno, alguien que tenía estos conocimientos, que además desarrolló un poco lo que eran las causas de la enfermedad, ¿cómo pudo haber muerto él sin haberse aplicado a sí mismo sus remedios y haberse curado? no Pero es curioso porque en él se da lo mismo que en otros grandes eh, científicos o innovadores. ¿no? Y es que eh, los remedios para él no le sirven. ¿no? O sea, sirvieron para otros, mucha gente se curó gracias a sus procedimientos, pero a él no le sirvió. También es verdad que fue una época en la que estaba bastante desanimado, ese optimismo mm. inicial que él tuvo a lo largo de su vida. Mm. Él fue, fue decayendo poco a poco porque estaba viendo que la etapa que, que le estaba tocando vivir, de hecho, eh, el guetánum, pues le queman en 1922, o sea, eso le creó un verdadero trauma. Él estaba ya haciendo los planos para reconstruirlo y empezar, pues, otra vez a, a generar ese núcleo, tanto espiritual como intelectual. Y bueno, y al final eh, lo que se cuenta de él es que muere de cáncer y muere en una cama movible, una cama portátil porque quiso trasladarla hacia un lugar muy especial, él también era el escultor, como no. Y entonces él hizo una escultura muy especial, una gran escultura que representaba a Cristo venciendo el poder negativo, a Arimán, ¿no? Que era dentro de la de la uh -huh. religión madeísta. Y en esa estatua, ¿no? donde él pensaba que al final la luz, lo que decíamos, no, iba a imperar sobre la oscuridad y sobre el mal, que en este caso lo representaba como Arimán, él es donde él quiso morir. ¿no? O sea, se hizo trasladar en esta cama portátil para morir a los pies de una estatua que para él era más que una estatua porque representaba todo un simbolismo. Claro. el 30 de marzo de 1925 sí que llega a ver cómo los nazis intentan ese golpe de Estado. Sí, ¿verdad? pero no llega a ver cómo toman el poder. Ah. Él, él pertenece a una generación de un... bueno, su nación no existía. Sin la nación en la que él nació había desaparecido en 1918. Claro. Aunque él siempre se consideraba por su cultura, por su lengua, por su familia alemán, eh, su nación, el imperio austrohúngaro había muerto. Él y, y se tuvo que refugiar en Suiza para poder escapar de la intolerancia y del fanatismo. Él creía de verdad profundamente en que un mundo de luz iba a sustituir al, al espanto del de pero él también era consciente que le había tocado vivir en el mundo de luz y no el otro y la verdad es que no hacía ninguna gracia es decir hay un montón de, de, de buenas personas si voy a decir en el entorno alemán de toda la de toda esa época que acabaron eh, mal decir, o, o bien acabaron solos exiliados o abandonados como el caso de Steiner que bueno mantuvo siempre un gran prestigio en, en su vida, pero bueno, al fin y al cabo murieron en un país que no era suyo, o acabaron, pues como el caso, pues no sé, de Stefan Zweig suicidándose uh -huh. en los años 40, ¿verdad? o como Albert Einstein, no claro, el Re camino que había Re recomendando el uso de la bomba atómica exacto, contra, contra, contra su país, ¿no? exacto, el camino que había llevado el mundo y que bueno, sí, que muy fuerte eh, eso. pero estando <laughs> convencidos de todas maneras de que el mundo tenía una solución, o sea, que iba a ir algo mejor, porque bueno, él está de verdad que creía en eso. La teosofía es una ciencia bastante optimista, la verdad es que es cierto que en general todos los teósofos y los antropólogos fosfos también eran gente muy bueno, pues muy optimista que pensaban que de verdad el mundo iba a arreglarse y que el conocimiento y la bondad innata o intrínseca a los seres humanos pues nos podía ayudar sí. a tener logros mejores. El nacional socialismo persiguió su obra, ¿no? Sí, claro, desgraciadamente sí, la persiguió siempre, bueno, a steiner que consideraba un poco más que un filo judío, una cosa muy rara. <laughs> es decir, el, 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 el nazismo era básicamente pagano, era más, mmm, había recogido toda la amargura de la derrota alemana de la Primera Guerra Mundial y austriaca. Y la verdad es que no aceptaba fácilmente el humanismo de Steiner, que era, era un amante de Goethe, al fin y al cabo no era otro tipo de Alemania. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues hemos conocido un poco más a este personaje tan tan curioso, tan inquietante además, ¿Sí? eh, con esas sí, sí. visiones casi proféticas, bien pudiera haber sido el fundador de una iglesia, eh. Pues sí, porque de hecho, bueno, pues la antroposofía, de alguna forma, tiene también sus dogmas, tiene una estructura claro, claro, claro. muy eclesiástica. ¿No? Lo que pasa es que él rehuía también, él sabía, era consciente uh -huh. cuando él vivió esos años en la sociedad teosófica, y sobre todo cuando eh, se intentó hacer esta maniobra ¿no? con Krishnamurti, él rehuyó de, de las sectas porque se daba cuenta que eso al final era bastante negativo. Él siempre daba libertad al ser humano, él pensaba que había que sacar lo bueno del ser humano, incluso uh -huh. creó un método muy curioso que todavía se sigue practicando, que es la euridmia, ¿no? que es un método que permite alcanzar la divinidad en uno mismo, pero él decía que había que eliminar previamente pues un poco todo lo que eran las influencias carnales, las influencias intelectuales, que lo único que hacían eran poner como velos y que, de alguna forma, oscurecían esa luz que todos teníamos dentro, ¿no? Entonces, crea un método, que es la uridmia, pues eso, para descubrir ese yo superior, esa divinidad en cada uno. O sea, que prácticamente lo tocó todo, y eso yo creo que fue un poco su perdición, porque es lo de siempre. La gente que se adelanta a su época, cuando nacen en un momento, que es verdad que aportan muchísimo conocimiento, como es el caso de Rudolf Steiner, pero también eh, tuvo mucho sufrimiento, ¿no? Porque fue ese momento en que él veía que casi todos sus esfuerzos prácticamente no servían de nada, y una vez más le ocurre, como a Tantos personajes célebres y geniales, su obra es reconocida cuando está muerto. Bueno, pues hemos conocido un poquito más a un genio, a un genio caballero caballo entre el siglo XIX y el siglo XXI, un visionario, Rudolf Steiner, en el monográfico son acero con Jesús Callejo. Muchas gracias, Jesús. De nada. como para ti este libro de matemáticas avanzadas. Bueno, solo tiene 1.500 páginas. Eh, te lo vas leyendo, me traes un resumen para la semana que viene. Y si no. Y si no. <laughs> Toma, para ti este de física cuántica. Claro, vale, gracias. ¿Te interesa? Muchísimo. Yo me voy a quedar con este de hazañas bálicas. No lo mismo, pero... Hombre, <laughs> el sargento gorila.